responder por abajo. Vale, vale. Empiezas tú. Vale. Hola, me llamo David, tengo 12 años y os voy a recomendar este libro que se llama Memorias de Idún y es de Laura Gallego. Primero trata de un mundo diferente a la Tierra y que dos adolescentes tienen que salvarlo de algunos monstruos que son básicamente serpientes aladas. Os recomiendo este libro y me gusta mucho porque mi profe Ramiro me lo leyó. La ovejita que es... viene a cenar. Hola, me llamo Javi, tengo 3 años. Se trata de un cuento de todas las casas que conozco. Lo que tengo que ayudar en casa. Hola, me llamo Olivia y tengo 10 años y recomiendo este libro que se llama Super Sorda, que va de una coneja que se llama Cece, que va a un nuevo colegio. Y es sorda, pero con su audífono este que tiene que ponerse el profesor, pues puede oír a los profesores desde cualquier parte del colegio. Eso. Y recomiendo el diario de Greg porque habla de Greg y es gracioso. El primero es este, es un libro que me ha gustado mucho, se llama Imperio, ¿vale? Pero es de una trilogía llamada Las Guerras del Loto, que, bueno, están 3 libros. Este es el segundo, el último que me he leído, y es un argumento muy potente porque es como Japón, está como ambientado en Japón. Es del género steampunk, lo que quiere decir es como que es como el vapor, muchas máquinas, muchas cosas que funcionan por el vapor, etc. Os recomiendo este libro que se llama Leer y Pecas y se titula Locuras en el escenario. Me gusta porque es una youtuber y yo la sigo mucho en YouTube. Quiero recomendar este libro que se llama Viaje en el tiempo con un hámster. Es bastante humorista y trata sobre un niño que va atrás en el tiempo porque su padre, bueno, pues falleció, bueno, fallece y quiere pues intentar que no fallezca porque su padre muere por un accidente y bueno, pues muere años después por ese accidente. Y pues eso, que tampoco quiero estirpar mucho. Hola, me llamo Martina, tengo 6 años y os recomiendo este libro. Se llama Hada Magnífica Científica. Me gusta este libro porque hace muchos experimentos. Recomiendo toda la saga porque, aunque parezca de niños más pequeños que yo, es para todas las edades y va sobre 3 amigos, el protagonista Harry Potter, y que quieren pues vencer a un villano porque mató a los padres de Harry, el protagonista. Isadora Moon vive muchas aventuras muy guays y este va de una cosa de hielo y a mí me gusta mucho el hielo. Hola, me llamo Greta, tengo 8 años y os recomiendo este libro que se llama Sonríe porque cuando me lo leí me gustó mucho y se trata de una niña que va a sexto. Luego el segundo, rápidamente, es uno de Laura Gallego, que es probablemente mi autora favorita. Este es el primero de una trilogía, también una trilogía, que se llama El bestiario de Aslin, ¿vale? Y son de Guardianes de la Ciudadela, el nombre de la trilogía. Es como una chica, ¿vale?, que vive en una aldea llena de monstruos, por así decirlo, y lo que quiere es ella hacer como una especie de bestiario, un libro para prevenir a otras aldeas sobre estos monstruos, ¿vale? Y bueno, este es el primero y está muy, muy chulo. ¿Ya? Vale, adiós.